acá porque se estaba tallando. This man is being recorded. Okay. No. Ah, perfecto. El día de hoy, pues nuestra clase tiene tres objetivos principales, que es conocer las causas más comunes de conjuntivitis, diagnóstico, lo que viene siendo su diagnóstico y tratamiento, y conocer causas también más comunes de queratosis, así como, igual como yo había comentado, tanto tratamiento como diagnóstico. Pues bueno, en nuestro medio encontramos que estas tres patologías que ya había comentado son causa o motivo de ojo rojo. Y hablando de un poquito de estadística, encontré que el ojo rojo es una sintomatología de presentación común en la práctica habitual de nosotros como médicos. Y encontré que un pequeño porcentaje de pacientes con ojos rojos necesita derivación y tratamiento oftalmológico urgente, aunque la gran mayoría puede ser tratada por el médico de primer contacto. Dentro de las causas de ojo rojo que vamos a encontrar y que son tratables en nuestro medio, pues está el orzuelo, la chalazuditis, subconjuntivitis hemorrágicas, las conjuntivitis y todas sus variantes, ya sean las víricas, las bacterianas o las alérgicas. También vienen como parte del tratamiento las abrasiones corneales, siempre y cuando estén dentro de las primeras 24 o 48 horas. El tratar cuerpos extraños incrustados. ¿Qué pasa, chicos? ¿Se ve así? Ah, caray. Doc, ¿lo puedes ampliar a pantalla completa? Ahí está muy bien. Bueno, lo que ya está, parte de lo que había comentado como causas de ojo rojo, pues están las abrasiones corneales, los cuerpos extraños en lo que viene siendo en córnea, la sobrecarga de lentes de contacto, ojo seco y la que van a poder llegar a primer nivel y pues regularmente se van a quedar. Rara vez van a ocupar o un porcentaje muy pequeño va a ocupar una derivación con el oftalmólogo. Ya hablando meramente de las conjuntivitis, pues bueno, conjuntivitis significa literalmente inflamación de la conjuntiva. Bueno, la conjuntiva es la membrana mucosa altamente vascularizada que recubre la superficie interior de los párpados. Esta también cubre la superficie del globo hasta la unión de la esclerótica y la córnea. Es ahí que la podemos también subdividir en lo que viene siendo una conjuntiva tarsal, que es la que se encuentra detrás de los párpados, tanto en el párpado superior como en el párpado inferior, y una conjuntiva escleral, que es la que va a estar cubriendo parte de la parte frontal del ojo. También la puedes conocer como conjuntivitis vulvar. Ah, ok. Ese es otro parte de los sinónimos de la conjuntivitis que afecta la zona que está cercana o alrededor a la córnea. Dentro de las clasificaciones, la podemos clasificar de acuerdo a etiología, cronicidad, qué tanta cronicidad tiene, gravedad y extensión del tejido circundante. Dentro de las etiologías, pues bueno, tenemos la infecciosa y la no infecciosa. Dentro de las infecciosas, la conjuntivitis viral es la causa más común de conjuntivitis a nivel mundial, mientras que la alérgica y
mientras que la alérgica y la conjuntivitis inducida por toxinas se encuentra entre las etiologías no infecciosas más frecuentes. Entonces, pues, a grosso modo, las conjuntivitis que más vamos a ver van a ser víricas o por algún contacto o alguna afección directa ahí del área corneal. En términos de cronicidad, la conjuntivitis puede dividirse en agudo o inicio rápido y en duración. Y esto tiene como característica que la duración es de 4 semanas o menos, mientras que la crónica va a tener duraciones superiores a 4 semanas. La conjuntivitis, hay que recordar que siempre puede estar asociada con la participación de los tejidos circundantes, como con los márgenes de los párpados y la córnea. En caso, pues bueno, los ejemplos serían la blefaroconjuntivitis y la queratoconjuntivitis respectivamente. ¿Qué nos comenta o qué nos dice la guía práctica? Pues bueno, es un concepto muy parecido a lo que encontré en UpToDate. Lo que comenté en la anterior era la clasificación que viene por parte de UpToDate. Menciona que es parte del Colegio de Oftalmología. Y pues, de hecho, nuestra guía práctica en la actualización, la última actualización, si no tuvo lo mismo, también las divide en alérgicas, mecánicas, irritativas, tóxicas, virales, bacterianas, de origen autoinmune y neoplásicas. Hay que tener en cuenta esto porque, ok, como ya comenté, o sea, las víricas son muy, muy comunes, pero pues no es, a veces no necesariamente van a ser el pan de todos los días. Siempre hay que hacer una buena historia clínica, nada más es, tengo una conjuntivitis, le pongo tales gotas y pues ahí nos vemos. Tratamiento 5 o 7 días, ¿no? Siempre hay que hacer en énfasis en los antecedentes del paciente y pues saber que si el paciente tiene ciertas patologías como un Steven Johnson, un déficit de vitamina A o inclusive utiliza pupilentes de manera continua, pues puede tener conjuntivitis asociadas a estas patologías. Dentro de la historia clínica, pues bueno, se debe buscar sintomatologías y signos como prurito, secreción, ardor, dolor, fotofobia, visión borrosa, lagrimeo y sensación de cuerpo extraño, que esos son los síntomas más característicos de las conjuntivitis en general. Y hay que ver si la conjuntivitis que nuestro paciente está preso de que sean unilaterales, pues bueno, podemos sospechar de conjuntivitis de causa mecánica o de causa química. En el caso de las bilaterales, podemos sospechar de conjuntivitis bacterianas, ojo, no todas van a ser virales, y también hay que analizar qué tipo de secreción está teniendo nuestro paciente. Si tiene, por decir, lagrimal, si la película lagrimal es muy espesa, es mucosa, si es serosa, si es purulenta, pues bueno, ya nos va a ir viendo más o menos qué diagnóstico podemos ir acoplando, ¿no? Nada más así como comentario, pues las secreciones mucosas pues son muy comunes en las conjuntivitis alérgicas y pues regularmente el cuadro no va solamente de conjuntivitis, el paciente trae más sintomatologías a generalizar. ¿Alguien me podrá dar un ejemplo de una conjuntivitis alérgica? La del champú sería más algo irritativo. Pero por si alguien que padece de rinitis alérgica, es como que venga con su cuadro de sinusitis, la descarga retronasal, el prurito. Por lo general, en los pacientes alérgicos van a manifestar tres cosas en particular. También se les denomina la enfermedad en T. ¿Qué es la enfermedad en T? Ojos, nariz y garganta. Va a haber mucho fluido nasal, una rinorrea, va a haber una sensación de arena en los ojos, van a tener una poca producción de lágrima y van a tener precisamente una lagaña cristalina. Eso es muy específico en el paciente alérgico. Y pues, sabemos lo que es el prurito, la protrusión excesiva.
debemos de tener también cuidado de cómo encontrar el diagnóstico con el paciente, porque puede ser que nos confundamos con alguna cuestión viral o en algunas bacterias también nos causa mucho prurito. ¿Qué es lo peligroso aquí en el paciente crónico alérgico y que está manifestando conjuntivitis alérgicas? En el caso es que empiezan por el mecanismo de frotación, perdón, empiezan a tener ellos un problema a nivel corneal que es deformación de la córnea por la frotación. Y esto nos lleva a un problema de agudeza visual y puede ser que también baje la agudeza visual con el paciente. Y muy importante entender que el ojo seco, como lo estamos viendo ahorita, como lo estás explicando, el ojo seco se considera ya una patología, ya es una enfermedad. Entonces, si sabemos que la lágrima también nos juega un papel refractivo y en el mecanismo de frotación también estamos afectando la córnea, lógicamente se nos va a complicar más la situación. Debemos de tener mucha precaución ahí cuando encontremos el diagnóstico y tener un diagnóstico diferencial de cada una de las patologías como lo estás explicando. Adelante. Ok. Pues bueno, dentro de la exploración, pues bueno, es importante ver que la conjuntivitis se caracteriza por inflamación e hinchazón del tejido conjuntival acompañado por congestión de los vasos sanguíneos, secreción ocular y dolor. Y pues bueno, la exploración, no nada más de los ojos, vamos a poder darnos cuenta que algunos van a tener tibiales inflamados, algunos van a tener folículos, quemosis, papilas, pequeñas hemorragias, pueden llegar a tener algún tipo de material sobre la conjuntiva y pues bueno, el enrojecimiento o la inyección de la conjuntiva debe ser difusa. Ese es el característico de una conjuntivitis que involucra la la afección vulvar o la parte del ojo. Así como me perdí un poquito, pero básicamente en una conjuntivitis aquí va a tener como característico que va a estar inflamado tanto la región vulvar como la región palpebral. O pues la región tarsal de la conjuntiva. En UpToDate encontré manifestaciones características de lo que vienen siendo las conjuntivitis bacterianas virales y alérgicas. Bueno, básicamente aquí comenta que las conjuntivitis bacterianas van a tener una sintomatología, no van a tener en sí una sintomatología sistémica, va a ser algo más localizado, va a tener un picor limitado, inclusive casi nulo, va a tener una secreción ocular que la va a caracterizar por purulenta, amarillosa, entre blanco y verde, y reaparece en los márgenes de los ojos. Bueno, como estaba comentando, las víricas, pues bueno, pueden ser parte de un prodromo viral seguido de adenopatías, fiebre, faringitis, a infecciones del tracto respiratorio superior.
van a tener una sintomatología un poquito más limitada. Y la queja principal del paciente va a ser que va a tener una sensación como que de arenilla, ardor o irritación. Aquí vamos a tener como característica que la lágrima va a tener un aspecto de hebras o de moquito. Y en el caso de cómo lo vamos a ver, la apariencia de la conjuntiva va a ser de rosada a roja, muy raramente hemorrágica, lo que viene siendo la conjuntiva tarsal puede tener una apariencia folicular o abultada. Y ya típicamente la alérgica, pues bueno, se va a acompañar de congestión nasal, estornudos, algunas ocasiones de sibilancias, puede presentar anillas, ardor, irritación, y una lágrima más acuosa. Y aquí el característico de la conjuntiva es que se puede ver hinchada, sobre todo la conjuntiva tarsal puede tener una apariencia folicular o abultada. Y hay que recordar que esto puede ser también secundario a alguna sustancia química que hay sobre el ojo. Perfecto. Ahí les voy a mandar un cuadro en los casos pacientes post-COVID, donde también tenemos problema de ojo rojo y puede ser también una confusión entre el paciente COVID y paciente alérgico, para que tengan ahí la diferencia de cómo poderlo encontrar. Es un cuadrito muy, muy sencillo, es una serie de gráficas donde van a encontrar que el ojo rojo también es particular de paciente post-COVID o paciente COVID. Y aquí tenemos, pues bueno, el ejemplo de una conjuntivitis bacteriana. Pues es una secreción purulenta, tenemos inflamación de lo que viene siendo la conjuntiva vulvar, parte de las conjuntivas tarsales, y hay que recordar que pues tiene como característico que a pesar de que uno limpie la secreción, a los pocos minutos o segundos vuelve nuevamente a aparecer. Pues esta es una conjuntivitis vírica, y pues se presenta típicamente, como ya ve, ya había comentado, con una inyección inyección de las conjuntivas, se van a ver rojas, se van a ver los vasitos ahí muy presentes, a mucosa, y una sensación de ardor, arenillas, y puede ser puede ser en un ojo. A lo que iba con esta imagen es que a veces uno dice, la afección es en un solo ojo, muy probablemente va a ser bacteriana. No, las conjuntivitis víricas a veces tienen como característico que comienzan en un ojo y 2-3 días después ya aparecen en el otro ojo. Entonces, pues no descartar el diagnóstico de que pueda ser una conjuntivitis viral. Dentro de las conjuntivitis alérgicas, pues tenemos el enrojecimiento de manera bilateral, secreción acuosa y picazón. Y ese es el típico ojo o el ojo que lo caracteriza. Y dentro de los tratamientos para las conjuntivitis, la guía práctica clínica nos manda 2 algoritmos. Tenemos algoritmo para tratamiento para conjuntivitis alérgica y algoritmo para tratamiento de conjuntivitis bacteriana. Dentro del tratamiento, pues bueno, me dice que si yo tengo un paciente que llega con prurito, ardor, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño, fotofobia y visión borrosa, pues voy a sospechar meramente pues de una conjuntivitis alérgica o una conjuntivitis irritativa. Ahí podemos iniciar a antihistamínicos, ya sea por vía oral o antihistamínicos por vía tópica, lubricantes tópicos y compresas frías. El lubricante más común es la hipromelosa, pero creo que no es del agrado de muchos oftalmólogos. Es que ya tenemos mejores formulaciones y ya está en grupo 060, ya se los comenté. Sí, bueno, pues sobre todo aquí lo que tiene de bonito es lo barato. Porque bueno, también por lo que he estado viendo, pues no es tan buena.
Y bueno, aquí dice que se le va a dar tratamiento a nuestro paciente alrededor por 14 días. Si llega a tener una mejoría, pues, cuando, ya sé que si el paciente mejore, no mejore, hay dos pasos a seguir. Si nuestro paciente mejora, pues bueno, se le da una revaloración cada 3 meses. En caso de que nuestro paciente no mejore o tenga una mala respuesta al tratamiento, pasar de un buen apego, se envía se da un envío ordinario a segundo nivel, en este caso oftalmología. Y en caso de que nuestro paciente llegue a presentar dolor ocular, disminución de la agudeza visual, limitación del movimiento ocular, se envía de manera urgente a oftalmología. De hecho, esta parte sí apréndensela, porque siempre que yo tenga un ojo con dolor, disminución de la agudeza visual o limitación de los movimientos, va directo a oftalmología. Cuenta como urgencia. Y pues no es característico de una sola patología, ¿sabes? Es afección de muchas patologías. Puede ser asociado, sobre todo específicamente cuando tengamos baja visión, puede haber un edema corneal, puede haber una disminución de producción de lágrima, y aquí es donde cuando el paciente refleja extrema fotofobia y extremo dolor, aguas, porque ahí podemos tener una uveítis. Y va muy asociada a ver a una confusión como una bacteriana, una viral o una alérgica. Una pregunta rápida porque el tiempo nos puede comer. ¿Qué medicamentos de elecciones tendrían ustedes a la mano? Y no hablo de grupos, sino ¿qué medicamento en sí utilizarían? Bueno, aquí lo tienes. Perdón. Adelante, doctor. Bueno, dentro de los tratamientos que tenemos a la mano, dentro del Seguro Social, tenemos el clavulanicol, tenemos la solución gotas y la solución ungüento oftálmico. De hecho, esto lo desconocía totalmente, la parte del ungüento lo desconocía. Creo que no es muy común el clavulanicol, pero pues es una opción un poquito más fácil de aplicar para el paciente. Eso tiene como característica que lo puedes administrar 3 veces al día, a comparación de las gotas que pueden ser cada 2, cada 4, cada 6 horas, y pues realmente sí puede ser algo muy complicado para el paciente de llevar. También en teoría tenemos presentaciones con ivermectina, polimyxina B y ganamicina 2. Y pues esta se puede presentar tanto en gotas, como en ungüentos. Por lo menos aquí solucionamos en ungüentos en la unidad. La mayoría de las veces he visto gotas, no sé si alguien ha visto aquí. ¿Y la novicina? Bueno, me ha tocado que la receto y precisamente me llega el aviso de que me recomiendan cambiar de medicamento porque pues, no hay información. Les voy a comentar que estas sales, si ven ustedes en el grupo que está, que es el 2822, 2823, ahorita dentro del cuadro básico, si interpretamos la lectura, ya vamos en grupos de 50. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que son formulaciones muy antiguas donde también nos causa resistencia. Acuérdense que también somos médicos fuera del instituto. Entonces, el panorama también es qué podemos hacer con otro tipo de productos. O sea, tenemos cipros combinados con Dexa, tenemos diferentes tipos de gamas de antibióticos. Igualmente, por ejemplo, con el paciente alérgico, por lo general lo que tenemos en cuadro básico es el cromoglicrato de sodio. Esa es primera generación. Ahorita ya ha cambiado mucho. Y podemos también tener dosificaciones vía oral con grupos de loratadinas o grupo de fexofenadinas, que también nos ayuda mucho a combatir lo sistémico. Igualmente, con la prednisolona, siempre hay un mito ahí. No tengamos miedo de utilizar una prednisolona en un paciente que tengamos ya comprometido mucho un edema parpebral o un edema ocular. En las guías de tratamientos americanas nos dice que puede llegar a aumentar la presión intraocular. Sin embargo, eso se ha demostrado después de 7 semanas de aplicación.
Y es decir, que si tú tienes un paciente con una prednisolona y lo vas a dejar hasta 4 semanas, ten la seguridad de que no va a aumentar la presión intraocular en forma peligrosa. Pero sí debemos de tener la precaución de que estamos manejando un esteroide que pueda ser concomitante con la presión intraocular. Entonces, sí, ahorita les voy a estar mandando qué otros medicamentos podemos utilizar para casos específicos donde una bacteria es resistente para un tipo de cloranfenicol o una neomicina que realmente no nos va a hacer el efecto esperado y vamos a tener el caso repetitivo y el paciente no va a salir adelante. Y en el caso de muchas que ya desaparecieron del mercado. Sí, por fuera tenemos la opción de ciprofloxacino en gotas. Es una buena opción. No, la cloroxacina también tienes como disponibilidad. Pero ahí impacta el costo del paciente. Perdón, lo que ahí se perdió un poquito la comunicación. ¿Podría repetir? Sí, también tenemos otro que es el molofloxacino, pero ahí va a impactar directamente hacia el paciente y lo he combinado con Dexa y solo. Pues bueno, aparte dentro de los tratamientos, pues la famosa hipromelosa, loratadina oral, podemos también nos da la opción a Montelukast, cromoglicato de sodio y algunas ciclosporina. Dentro del cuadro que podemos para tratar una conjuntivitis, ya sea alérgica, bacteriana o inclusive vírica. Inclusive le puedes, en gotas, Doc, también hay para los pacientes que tengan problemas virales, tenemos aciclovir en gotas y lo puedes dar en combinación con, si es adulto, lógicamente, aciclovir de 400 miligramos cada 12 horas. Yo lo que yo he leído es que no hay mucha diferencia entre el oral y las gotitas de aciclovir cuando estamos tratando específicamente un problema corneal por herpes tipo 1. ¿Qué? No sé cómo le ha ido ahí en su experiencia. Pues sí, hay aciclovir también, por ejemplo, en los casos de los herpes que han pegado, da más hacia la región periocular a nivel parpebral. Entonces también lo hay aciclovir en o hay otro que se le llama ganciclovir, que es otra sal, que lo hay en ungüento y ese se utiliza para alrededor de párpados para poder combatir. Y también lo hay en gotas. Entonces, sí son pocos los casos que me han llegado, y los casos que han llegado son por gente muy atípico, sobre todo por los que viven en hacinamientos. Gente que comparten un solo baño, igual como las bacterianas o cosas similares, o que viven con mascotas, también es otro de los más comunes. Okay. Me gustaría comentar, antes de que se nos acabe el tiempo, en cuanto a las conjuntivitis bacterianas, el algoritmo nos menciona que, pues bueno, yo ya tengo la sospecha de una conjuntivitis bacteriana, doy tratamiento por 7 días, y si a los 7 días yo no tengo, el paciente regresa porque no tiene una mejoría, a pesar de haber seguido las medidas de higiene, a pesar de haberse puesto el medicamento con horario como se le indicó, tenemos la opción de hacer un cultivo de secreciones. Y en base al cultivo de secreciones, podemos dar un nuevo tratamiento al paciente. Y en teoría, si a partir de no tiene una mejoría, a los 7 días, ya con el cultivo, se enviaría a un segundo nivel. Y bueno, eso en cuanto a las conjuntivitis bacterianas. Cuando llegan a ser conjuntivitis irritativas, sobre todo por la utilización de lentes de contacto. ¿Está ahí todavía? Menciona la guía recomienda la guía quitar los lentes de contacto mínimo por 2 semanas. Entonces, ese consejo sí es como que muy importante y muy valioso para nuestros pacientes. Y en la gran mayoría de pacientes que incumple con las reglas del uso de lente de contacto, por lo general, podemos recaer en, más adelante lo vas a tocar, yo creo, problemas de ulceraciones corneales o simplemente alergia al material del lente de contacto y es un rechazo total. Y bueno, hablando rápidamente de los criterios de referencia generalizada, en general, pues bueno, se va a enviar de primero a segundo nivel
Bueno, esto nos lo comenta nuestra guía práctica clínica, que se debe enviar de primero o segundo nivel de atención si hay una falta de resolución del padecimiento a los 10 días de tratamiento o sin mejoría clínica de 5 a 7 días en personas con conjuntivitis que presentan apego al tratamiento adecuado e higiene, lavado de manos y control de contacto. Y pues bueno, y también se va a enviar a segundo nivel, como ya había comentado, si el paciente tiene alteraciones en la agudeza visual, presenta reinfecciones en las primeras 4 semanas de haber iniciado un tratamiento para conjuntivitis bacteriana. Ya entrando propiamente a uveítis. Uveítis es un poquito complicado porque básicamente la uveítis, dependiendo la zona de la uvea que se afecte, son los síntomas, la sintomatología que vamos a tener. La uveítis que en teoría llegaría a nosotros por primera vez sería una uveítis anterior. Y son las que son más sintomáticas o que dan más problemas al paciente de manera aguda. Realmente la uveítis posterior y la uveítis media son más afecciones crónicas y el paciente puede llegar por alteraciones en la visión. Hablando propiamente de la uvea, encontré que esta viene siendo la capa media del ojo formada por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Ojo, la coroides es la parte más vascularizada en nuestro cuerpo. He ahí porque muchos problemas sistémicos o muchas patologías sistémicas la terminan alterando. Y la inflamación de una o más de estas estructuras, bueno, la inflamación de tanto ya sea del cuerpo ciliar, la coroides o del iris, se puede conocer o se puede decir que es una uveítis per se. Y, pues bueno, parte del ojo, bueno, les había comentado que parte del ojo es el tejido con más vasos sanguíneos del organismo y por eso es la zona más sensible a procesos infecciosos inflamatorios dentro del cuerpo. La uveítis anterior anatómicamente se divide por, se ve una afección en la inflamación, vamos a tener una inflamación localizada en la cámara anterior, básicamente en el espacio localizado entre el iris y la córnea, y ya sea parte del iris o la parte anterior del cuerpo ciliar. Hablando ya propiamente de una uveítis media, la inflamación localizada va a ser principalmente en la cavidad vítrea o espacio ocupado entre el cristalino y la retina. Ya propiamente una uveítis posterior, se va a ver afectado el espacio posterior del ojo y se afectará lo que viene siendo la retina y la coroides. Otro también que encontré que la diferencia entre uveítis media y posterior tiene que ver también con la parte de la retina que afecta. La media te va a afectar más la parte periférica de la retina, vas a tener más una afección a la altura de los bastones y una uveítis posterior va a estar, como dice la palabra, en la parte posterior de la retina y va a afectar ya parte de la papila y va a afectar parte de lo que viene siendo los conos. Y ya cuando hablamos de una panuveitis, esto es básicamente una afección de todas las capas del ojo, tanto la parte media, la posterior, como la anterior. La uveitis, encontré, por lo menos en las actualizaciones de la epidemiología americana en Up to Date, te menciona que hay tres tipos predominantes de uveítis. Está la inflamatoria, que realmente no tiene una causa o no se le puede encontrar una causa. Está la parte relacionada a una afección sistémica, como la artritis reumatoidea, el lupus, que es vendría siendo las dos más comunes. Y está una tercera que no es tan común, que viene siendo ya propiamente secundaria o algún proceso infeccioso, ya sea vírico o bacteriano. Dentro de la temporalidad de la patología, podemos encontrar que puede ser tenemos una uveítis aguda cuando el proceso de inicio
es súbito y la duración es menor a 3 meses. Esto sí va a tener como característico pues, el dolor, el ojo rojo, la fotofobia, la visión reducida, o puede estar en algunas ocasiones conservada la visión, no siempre va a haber ahí una de la visión, pero encontré en lo que estuve leyendo que tenía como característico que la pupila, el diámetro estaba reducido en el ojo afectado. Entonces, el hecho a veces llegar, que llegue nuestro paciente con un ojo rojo y que yo vea que una simetría en las pupilas, me va a hacer sospechar de una uveitis. En el caso de la uveitis, principalmente realmente tiene como característica. ¿Dónde? Principalmente la fotofobia. Es inmediato para poder encontrar con asociado a esa sintomatología. Okay. Y lo que encontré, que lo que caracterizaba a la uveitis crónica, pues este es básicamente es asintomático. Es un proceso que va más allá de los 3 meses. Y realmente el paciente va a llegar porque te va a llegar diciendo que no puede ver. En algunas ocasiones te puede decir que ve flotadores o tiene mucho tiempo viendo flotadores. Y pues ya tras analizarlo, pues bueno, ya vamos a percatar que es una uveitis crónica. Pero la mayoría de las ocasiones no nos va a generar síntomas. Dentro de la exploración oftalmológica de la uveitis anterior, pues bueno, sí es importante siempre revisar la agudeza visual, hacer un examen externo del ojo, revisar tonometría, los exámenes de gabinete son bien importantes para saber cuál es la causa origen de nuestro uveitis. El examen de fondo de ojo es importantísimo. La biomicroscopía con la lámpara de hendidura, que es como que la principal técnica para empezar a valorar una uveitis anterior. Pues bueno, dentro de del cuadro clínico, dependiendo qué características tenga nuestro uveitis, es como vamos a sospechar si es algo sistémico o si es algo meramente inflamatorio. Pues bueno, encontré que la forma más frecuente de las uveitis, la uveitis anterior es la más frecuente de todas las uveitis en general. Va desde un 75 a un 90%. ¿De acuerdo? Y en el caso de las uveitis de causa sistémica, tienen la característica que inician en un ojo, se detienen y continúan hacia el otro ojo. Sí, son de manera intermitente entre ambos ojos. Y pues ahí es cuando podemos empezar a sospechar de una patología como AR, o un paciente que tenga una espondiloartritis con un marcador genético de HLA B27 positivo. Si es una uveitis meramente de un solo ojo, pues bueno, podemos sospechar que puede ser una causa vírica. Entre ellos, el herpes tipo 1 sería de las causas más comunes. Y nada más como comentario, las uveitis crónicas, pues no nos van a generar un ojo rojo. Como he dicho, pues principalmente son asintomáticas y pueden estar asociadas a sinequias, cataratas, glaucoma, edema macular o queratopatías. Dentro de la biomicroscopía que encontré, pues, se me hizo algo interesante porque cuando empecé a leer y estudiar este tema, dije, bueno, ¿cómo hacen el diagnóstico? Y pues bueno, básicamente utilizan un lente para checar la cámara anterior y en teoría nuestro ojo se debería ver así. Debo tener dos superficies que me van a reflejar. La primera, que viene siendo la córnea, y la segunda, que viene siendo el cristal. Y en teoría nuestro ojo se debe de ver limpio. En el caso de la paciente, el paciente te llega midriático con una uveitis ya manifiesta. Entonces lo primero que tienes que hacer es ayudar, porque simplemente, ¿qué es lo que sucede con el iris?
El iris es un músculo que está inflamado y está completamente detenido. Y es lo que le causa dolor al paciente, que no puede tener su contracción muscular. Y ese es el dolor gravísimo que se empieza a manifestar. Lógicamente hay un parado o simplemente se bloquea. También, ¿se acuerdan que hablábamos al inicio de todo esto, cómo es un intercambio de fluidos por el canal de Sleen, que es lo que es el muro acuoso, el intercambio? Todo eso, al momento de un edema a nivel del cuerpo ciliar, que es el que produce precisamente el muro acuoso, esto empieza a aglomerarse. Y es por eso que se puede asociar también con un glaucoma. Y esto va a ser un dolor crónico. ¿Y qué es lo que va a suceder precisamente con las capas que están mencionando aquí? Puede ser que tengamos alteraciones en el cual el paciente no va a ver ni por cristalino porque está edematizado y la parte posterior corneal está también edematizada. Y empieza a ver como las filtraciones que tú ves a ver ahí en la imagen que dice B y en la que está abajo de la B, específicamente vas a ver puros conglomerados que están aquí, que también pueden ser infiltrados, y más adelante me imagino que lo vas a tocar. Es un tema muy largo, muy, 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 que quizá que nos va a dar para análisis de las siguientes clases, digo, por respeto al horario que tenemos. Pero sí, es bien importante porque esto, si lo llegan a tener ustedes, es inmediatamente segundo nivel con nivel de urgencia. ¿Sí? Porque eso sí se tiene que llevar bajo control directamente en oftalmo, pero hay que saberlo identificar. En los pacientes, desde que llegamos a tener ahí algún lente, vamos a tener el efecto Tyndall. ¿Qué es el efecto Tyndall? ¿Cómo podemos entender el efecto Tyndall? Básicamente el efecto Tyndall me va a... voy a poder ver a contraluz las partículas. Es algo parecido a cuando entra la luz por la ventana y hay polvo y se ven las partículas flotando en el aire. Aquí pues puede ser, pues son partículas inflamatorias, son células, y si la uveítis es aguda per se, pues nada más vamos a tener como que las partículas flotando. Pero ya cuando es un proceso un poquito más, de más tiempo, sí, yo iba a decir crónico, pero no necesariamente, bueno, también lo podemos encontrar en pacientes ya crónicos, pero a veces a las 2-3 semanas de que esto lleva, no lleva un tratamiento, podemos empezar a encontrar lo que viene siendo en la parte baja de las infecciones en córnea con fluorodiazida, toman una forma, las podemos ver más. Las podemos percibir de mejor manera. Entonces, ciertas que nos van a indicar más o menos, nos van a ir llevando a un diagnóstico o la causa de aparente de nuestra uveítis. Si encontramos pues como una escara o una manchita en la córnea, al utilizar fluorodiazida y vemos que tiene esta forma como que de rayo, pues bueno, vamos a sospechar que va a ser por un herpes tipo 1. Si tenemos una mancha así como una nubecita blanquecina en la córnea, pues ya podemos estar hablando de una queratopatía, y pues es algo común en los pacientes con herpes reumatoidea. Y bueno, eso es como que, bueno, ya adentrándonos en la parte del iris, como lo ves, que es básicamente como esto es una sinequia anterior.
Aquí el índice queda adherido a lo que viene siendo la parte basal de la córnea. Podemos llegar a encontrar restos de estas sinequias que se quedan adheridas, se desprenden totalmente del iris y nos dan este tipo de manchitas tipo pardosas. Y nos pueden llegar a dar ciertas opacidades en lo que viene siendo el cristalino. Otras veces podemos encontrar nódulos, alrededor de del iris o en lo que viene siendo el esfínter del iris. Ya pues los que se encuentran, los nódulos de Kepler se constituyen principalmente de depósitos de células inflamatorias en el esfínter del iris y pues no son nódulos inflamatorios per se. Y lo que viene siendo nódulos verdaderos son los nódulos de Busac, que son se encuentran en el estroma del iris y que solamente podrían verse en uveítis granulomatosas como la sarcoidosis o la tuberculosis. Encontrar que, pues bueno, la mayoría de las uveítis anteriores tienen la presión normal. Rara vez llegan a complicarse llega a generar un aumento de la presión intraocular. Y ya en caso de tenerlo asociado a un aumento de la presión intraocular o una uveítis, pues tenemos una uveítis hipertensiva per se. Las características clínicas que va a presentar nuestro paciente, pues va a ser comúnmente varones. La epidemiología es 3 a 1. Tiene una característica unilateral, pero alternante, recurrente, comienzo agudo, con ojo rojo y doloroso, precipitados de queratina finos, una gran reacción inflamatoria en cámara anterior, la presión puede estar normal, realmente no siempre va a haber una presión elevada y puede estar asociada con enfermedades sistémicas hasta en el 50% de las ocasiones y tiene como característico que dura aproximadamente un mes. Y ese es el cuadro que me daría principalmente una uveítis en una afección por una R o por una por una espondilitis. Una pregunta, doc, y es para todo el grupo. ¿Creen ustedes que en una uveítis habría que tener toma de la presión intraocular? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? La mayoría dice que sí, doc. Sí, hay que tener una toma de la agudeza visual porque para poder encontrar un diagnóstico si estamos en una anterior, en una media, una posterior o una panuveitis, vamos a encontrar que sí se puede alterar, en un bajo porcentaje puede alterarse la presión intraocular y eso nos va a ayudar mucho al diagnóstico de saber qué es lo que tengo que hacer inmediato, inclusive hasta qué fármacos puedo usar o qué tengo que usar. Adelante. Yo pienso que la toma de presión del ojo es como la toma de presión de las extremidades, no se le niega a nadie y al final de cuentas nos ayuda a descartar muchas patologías. Y en pacientes arriba de 40 años es obligado, ¿eh? Ok. Muy bien. Dentro de los tratamientos que encontré, esto es hablando meramente de una uveítis que no se encontró un origen. Dentro del tratamiento es tratarlo con un ciclofégico. Porque, como ya había comentado, el iris viene contraído, esto genera dolor, y el ciclofégico ayuda a que se dilate el esfínter y genere un alivio al dolor. Podemos utilizar corticosteroides en gotitas. Preferentemente recomiendan acetato de prednisona al 1%, el cual se ha encontrado que tiene mayor poder antiinflamatorio.
Y en caso de que nuestro paciente tenga este, lo tenga, tenga su VIT asociada a un proceso sistémico, esto puede servir, sí le puede ayudar, pero el tratamiento va a ser tratar este, la patología, tratarle su AR o su espondilitis. Bueno, ahorita hablando meramente a, dentro de la uveítis posterior, ¿es Doc algo que quiera agregar antes de empezar a hablar de No, adelante, Doc, porque si no se, nos acabamos el tiempo este, y ya hacemos comentarios si quieres el último. Ok. Dentro de las uveítis posteriores. Doc, este, pues la siguiente clase podemos revisar el, sí, lo que falta. Es que y van a ocupar la sala. Este, si quieren, este, espero en Dios yo ya poder estar caminando adecuadamente y estar ahí con ustedes. Créanme que me siento muy comprometido y pues este.